alfombra roja de la radio. Sí, me acuerdo de los supermercados norte que yo siempre me los confundía con Carrefour. Pero hablando de Carrefour. Carrefour, perdón. Tenemos justo la entrevista con Simón Ratziel, uno de los creadores de Damonium. Esto lo podemos silvanar con mucho sentido. Sí, totalmente. Buenas noches, Simón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hablando acá de Carrefour. Sí. Transmitiendo en directo. Estás en Carrefour. Muchachada. ¿Cuánto está a poner las arvejas del doctor Cormillot? ¿Viste? A ver, acá te digo, para que le tengo acá al lado. Sí. Mirá, acá viendo la lata, 10 pesos. Bien, bien. ¿Está en precio cuidado eso o no? No, descuidado completamente. Ah, bien. Violado, precio violado, no cuidado. Precio ultrajado. Bien. Ultrajado, exactamente. Bien, Simón, ¿cómo estás? Gracias por someterte a esta entrevista. Por favor. Acá te habla Catriel, Matías y Lirolai. Acá te vamos a hacer ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Es uno de los creadores de Damonium, una serie web. Actualmente que está por salir el ¿cuándo tienen más o menos planificado el cuarto capítulo? El cuarto capítulo para mediados de diciembre. Bien, perfecto. Lo van a sacar para las fiestas. Antes, un poquito antes. Bien, nosotros hacemos una especie de cuestionario, Simón, para que rompamos el hielo un poco. Vale. No tiene mucho sentido con lo que después vas a responder. No es un cuestionario, claro. es un pedido de opinión. Es casi como una opine ya. Sí. Opine ya, exactamente. A ver. Por ejemplo, ¿qué piensa del superclásico este que sucedió hace un tiempo? El superclásico entre Esparta y Atenas está buenísimo. Sí, bien. Es una buena definición de la guerra que hubo. ¿Qué piensa de Lilita Carrió abandonando UNEM, por ejemplo? Pedir a voto cantado. Bien. Tiró como una bomba Carrió, como que se tiró. Obviamente, mirá con quién se va, con Macri. Claro, exacto. ¿Qué piensa de... Vio que a Laporte hoy le robaron... Tuvo un hecho de inseguridad y le robaron el taparrabo de que cuando hacía Catriel. ¿Qué piensa de ese robo? Ah, mirá vos, qué loco, boludo. Sí. Chao, se acabó todo un mito entonces. Sí, ya no es la más... La tiene chiquita, Laporte. Claro. Se sacó el... ¿Esto lo podemos sacar como declaración en algún lugar en nuestra página web? Simón totalmente, Raciel. Póngalo. Simón Ratziel dijo que Laporte la tiene chica. Tiene disfunción eréctil. Se acabó Catriel. Bien, gracias. Bueno, gracias por decírmelo eso también acá. Eso después lo editamos y me van a dejar mal parado. Eso ya te lo digo. Bien, como dijiste, el cuarto episodio se estrena a mitad de diciembre y están ya la grabación del quinto episodio. Exactamente, ya empezamos a grabar parte del quinto episodio y bueno, continuaremos a lo largo de este año para poder terminar la película el próximo año. Pero pará. Antes que nada, la gente que no conoce a Damonium, ¿cómo la podemos presentar? ¿Cómo la introducirías a lo que es Damonium, Simón? O sea, ponele que yo caí ayer a la Tierra y me decís, tenés que mirar esta serie porque... Damonium es una película, es un género, tocamos un género fantástico en el cual la magia y la tecnología conviven, y en el cual, bueno, vivimos en un mundo alternativo donde podés encontrar magos y seres tecnológicos. Bien. Es un poco eso. Bebe de muchos lados, brevemente es eso, es el ascenso de un random rookie como puede ser Razor, que es un don nadie, y a través de un deseo que le otorga un poder que le tiene un demonio, y empieza a obtener poderes y empieza a crecer. O sea, empieza a ser más demonio y dejar de ser más humano, digamos. Se va como transmutando. Cuando vos le, por ejemplo, fuera de tu círculo de trabajo, vos le contás, esto, vos salís con una mina y le contás esto. Sí. O sea, ¿qué te dice? Es muy fácil, chicos. Yo les pregunto una cosa. ¿Cuál es la historia de Star Wars, por ejemplo? Sinopsis. No sabría definirla ahora rápida, pero... Es la historia de Arturito y Citripio. Bueno, sí. Fíjate, está en todas las películas. Sí. ¿Y entonces vos le decís eso? Tal cual, ya bueno. Pero, cuando vos haces los efectos especiales de la serie. Sí, exactamente. Y vos le decís, mirá, tengo una cabeza cortada en mi casa, le decís eso cuando la llevas a tu casa, por ejemplo. Por supuesto, obvio, eso es María de Levante. ¿Y le agarra fetiche? Obviamente. Tengo un bidón con sangre, nos tiramos encima sangre, hacemos descontrol. Bien. Una orgía. De una, ¿no? Sí. Claro, vos haces efectos especiales, toco, uy, sí, vamos todas con él. Claro. Bien. Ah, o sea, lo hace por la. Sos millonario, me dicen. Ah, sos millonario, hace efectos especiales. Sí, sí. ¿Y vos qué le decís? Sí, apenas llego para pagar el alquiler. No, jamás. Apenas tengo para pagar el helipuerto. Bien, perfecto. Claro. Ah, vos, Simón, también. ¿Trabajás para productoras extranjeras? ¿Haces laburos para afuera o solo trabajás para acá? ¿Qué te brosé? ¿Qué te levantes? No, de verdad. Ahora es de verdad. La verdad es que trabajamos mucho para acá, haciendo películas clase B, clase B, clase independiente, clase A. O sea, es un poco variado. Laburamos también mucho en publicidad. Bien, y por ejemplo, ¿para qué publicidades trabajaste? Y hace, bueno, Villavicencio, también estuvimos laburando. ¿Villavicencio, la de Limón Cero? No. No, fue una que hicimos hace unos años atrás que
mostraban cómo funciona el cuerpo humano, como lo bien que le hacía el agua, y mostraban un tipo que estaba sin piel y bien hasta la parte muscular. Bueno. Entre tantos, ¿no? Pero bueno. Está bien, perfecto. Bien, entonces, ¿y para afuera has trabajado? No, para afuera no. Bien. No, trabaja para dentro del cuerpo. Cuando termina de hacer los 5 capítulos de Demonium, ¿planean hacerlo todo en una, como si fuese una película? Exactamente, ensamblamos todos y fuimos una sola película. Y la idea es hacer la primera película de ciencia ficción real argentina y que es independiente. Bien, pero ¿y eso lo piensan estrenar tipo en cartelera o también lo piensan mantener en web? Es algo que tenemos, estamos pensando todavía, por ahí lo proyectamos y lo hacemos al mismo tiempo. Bien, continúan, estamos con Simón Ratchier, uno de los creadores de Demonium, una serie web que los que quieren ver lo pueden ver en este, sin apagar en YouTube, buscan Demonium y... Demonium capítulo 1. Exactamente. Están en Facebook también, Demonium... Demonium Saga lo pueden encontrar en Facebook, y si no, directamente en YouTube buscan Demonium, sí. Y ya va a salir Demonium 1, 2 y 3, que están nuestros primeros capítulos subidos a la red. Y estaremos el 4 en breve. Bien, van a hacer una fiesta para recaudar fondos, ¿no? Exactamente. Necesitamos su ayuda. Bien, pasa el chivo. Bueno, el 29, el próximo sábado, sí. Vamos a hacer una fiesta ahí en Palermo, queda. Para mí no tengo la dirección. Aguanta un segundito. Para nosotros la tenemos acá. A ver si buenísimo, gracias. Podemos chequear. Ahora es igual, la posteamos en Facebook. Bien, la van a hacer el sábado de la semana que viene. Exactamente. Bien, con la entrada ya están colaborando, digamos. Bien, perfecto. O sea, la persona, por ejemplo, si no puede ir a la fiesta, puede comprar la entrada y ya... Por Mercado Libre. Pueden comprar por Mercado Libre y se lo buscan. También te puedo pasar el link de que estás directamente para comprar la entrada. Bien, perfecto. Bueno, Simón, te agradecemos por... Acá, Nicaragua 5089, esquina Oro. Exactamente, ahí está. Sábado 29 de noviembre, que no es mañana, ¿no? Sí. No. El 29 de mañana, no, 29 de noviembre, no, el próximo. El que viene. el próximo. Que acá dice 22. No, 29. La máquina acá me marca 22 y me mareo. El próximo sábado, ¿y qué va a haber en la fiesta, Simón? ¿Vamos a ver efectos especiales, partes del cuerpo? No, ¿o viene más van a tranqui? Ver avances por ahí el episodio 4. Ah, bien. Es un buen gancho antes para que se estrene. Es verdad que para los fanáticos. Claro, hay mujeres desnudas, puede ser. Obviamente. ¿Es verdad que hay venta de estupefacientes y alucinógenos? Obviamente. Ah, bueno, ¿es verdad que hay precios cuidados en esos elementos? Obviamente. Ahí está, ahí no están los precios violentos. Hay tragos con drogas. Precios nifados, ¿no? Se puede decir. Obviamente. Claro. El sorteo de soltero, lo que vos quieras. Bien, perfecto. Bueno, todo. Te agradecemos, Simón. Muchas gracias. Y listo, esperamos, chicos, gracias por el cuarto capítulo para diciembre. Listo, dale. Hasta luego. Chao. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.